¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, yo estoy súper. Si no me conoces, me llamo Ricardo y subo video todos los miércoles. Y en este canal van a ver cosas que me gustan hacer para que a ti te gusten y las hagas tú también. En esta ocasión les traigo la segunda parte del primer video que subí. ¿Se acuerdan? El de la tarjeta de cumpleaños vintage. Les comenté que le había hecho dos regalos de cumpleaños a mi amiga. El primero fue la tarjeta y el segundo es este. Una canastita con dulces que sé que les va a encantar. ¡Manos a la obra! Y los materiales que vamos a utilizar son dulces, botellas de vidrio, pegamento con brillo, palitos de madera, canasta, listones, foamy, moldes, papel de china y celofán y la herramienta de siempre. Lo primero que tengo aquí son estos letreritos que imprimí como de feliz cumpleaños y eso. Lo que voy a hacer es pegarlos en el foamy para que estén más firmes. Y como no quiero que tengan contorno de foamy, los voy a recortar al ras. Y así es como quedan ya recortados. También hice lo mismo con una mariposita que me sobró de los recortes de la tarjeta. Ahora tengo sus moldes de estrellas, flores, mariposas y otras cosas que voy a pegar en foamy y voy a recortar. Estoy utilizando foamy normal y con diamantina. Y como les digo, prefiero pegar el molde para que cuando cortemos no se note que utilizamos el molde. Me quedan de esta manera ya recortados, solo agregué el centro de las flores y listo. Ahora vamos a hacer unos caramelos de foamy que se ven muy padres y están muy fáciles de hacer. Lo primero que vamos a hacer es cortar unas tiras de largo del foamy de todos los colores que estén usando. Y estas tiras son como de 2 centímetros de ancho. Ya que las cortaron, las van a pegar una sobre la otra, justo así. Y vamos a enrollar empezando por el extremo de donde las pegaron. Asegúrense que cuando las enrollen quede muy apretado. Cortamos el exceso de foamy y pegamos una sobre la otra como lo hicimos al principio. Ya que está frío el silicón, vamos a perforar para poder meter un palito. Perforamos o quemamos un orificio con la pistola de silicón. Y ahora vamos a empezar a pegar las figuritas en los palitos. Para que estos se vean mejor, solo enredé un pedazo de listón alrededor de los palitos. Así es como se ve y hacemos lo mismo con todas las figuras. Y así es como se ven ya todas las figuras con los palitos. Y ahora tengo esta canasta en la que voy a armar todo el arreglo. Empiezo por pegar los letreros y las figuras, ustedes acomódenlas como más les guste.
Ya que tengo todas pegadas a la canasta, voy a tomar dos frascos de vidrio y los voy a rellenar con dulces. En esta ocasión fueron chicles y chocolates de colores. Para darle movimiento voy a hacer pétalos de papel de China y celofán, ya saben cómo se hacen, se los expliqué en el video del regalo del Día de las Madres. Pueden volver a verlo para que recuerden cómo hacerlos. Y vamos a empezar a pegarlos alrededor. Por último, solo amarramos unos listones a las botellas y las metemos en la canasta. Y el resultado es este. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? Estoy seguro que si la hacen y la regalan, el afortunado o la afortunada estará súper contento. Y pueden llenar la botella con lo que más le guste a la persona que se lo van a dar. Está muy fácil y gasté súper poquito, así que no van a invertir mucho y es un detallazo. Si lo hacen, no se les olvide mandarme una foto a mi página de Facebook o a mi Twitter. Aquí abajo les dejo los links. Y si les gustó, no se les olvide apretarle aquí abajo la manita que tiene el pulgar para arriba. Y si no les gustó, no importa, también denle like. No se les olvide suscribirse y compartir. Es gratis. ¡Nos vemos! ¡Besos! Bye.